Bendecimos su santo nombre. And we bless your holy name. Y le honramos, Señor, y le damos gracias, y le damos gloria, Dios de los cielos. Es un honor, es un privilegio bendecirle, Señor. It is an honor and a privilege to bless you, Lord. Es un honor estar en su presencia, Señor. It's an honor to be here in your presence. Llena nuestras vidas de usted, Señor. Fill our lives with your presence. Esta tarde llena nuestra vida, Señor. Fill our lives this evening. Llena a cada uno de sus hijos. Fill every one of your children de su presencia, Señor. With your presence. Sea lavando, sea limpiando. May be washing and cleansing. Sea haciendo grandes cosas en cada uno. May be doing great things in every single one of Señor, our lives. En su mente, corazón, en su espíritu, in en the su hearts alma, and minds and spirits. En su cuerpo, Señor. In the body. Sea limpiando. Let it sea be sanando. Let it be healing. Sea ahora haciendo un milagro, Señor. Let it be doing a miracle right now, Lord. Un milagro, Señor. A miracle. En el nombre de Cristo Jesús in de Nazaret. In the name of Christ Jesus of Nazareth. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Aleluya. Santos. Saints. Es indudable que estamos nosotros delante de la presencia, Señor. It's undoubtedly that we are before the presence of God. Estamos glorificando, estamos venerando, estamos diciéndole al Señor, sea usted bendito, Señor, por los siglos de los siglos. Y hay poder de Dios. And there is power of God in here. Sea lo que seas, pase lo que pase. Regardless of what is going on. Cuando usted invoca el nombre del Señor, cuando usted humilla su corazón al Señor, cuando humillamos nuestras vidas a Dios, Dios desciende sobre nuestras vidas y Él hace grandes cosas, grandes cosas. Y esta noche el Señor está haciéndolas. Mire, hay personas que han venido enfermas esta noche. Personas físicamente han venido enfermas. Yo no sé de qué, pero yo le puedo decir en el nombre del Padre y del Espíritu Santo que de ese problema que usted traía, ahora en el nombre de Cristo Jesús ordenamos que se vaya. En el nombre de Cristo Jesús, declárelo con su boca. Declare it with your mouth. Créalo en su corazón. Believe it in your heart. Y créalo con todo el honor. Dele el honor al Señor en su palabra. And give the complete honor to God according to His word. Y diga, esta enfermedad ahora la declaro. And say this sickness right now. Fuera. I declare it de mi cuerpo. En el nombre de Cristo. From my body. En el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu By Santo. The power of his Holy Spirit. Yo creo que el Señor está sanando esta noche. I believe that he is healing. Yo creo que está sanando y está sanando. Healing. Ahora está sanando físicamente. And he's healing physically. Él está sanando. Él es poderoso, hermano. He is powerful, él es real. Él es grande. Y el Señor hace cosas inmensamente increíbles. And he's doing great and immense porque things. Él es Dios grande y For poderoso. He is God. Porque Él es el único que puede hacer las grandes cosas He's the only one who can cuando do creemos en when Él we con todo nuestro corazón y creemos esta noche. Amén. Creemos esta tarde que el Señor está con nosotros. And we know he is here this está evening. Con nosotros y el Señor es glorificado y And bendecido. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Tomen sus asientos. You may take your seats, tomen sus asientos y damos gracias al Señor por este tiempo especial que el Señor nos permite. Este tiempo es glorioso, este tiempo es grande. Y nosotros estamos estudiando la serie en 2 Reyes capítulo 5. Estamos estudiando la serie de Naamán, hermanos. Naamán, y vamos exactamente a tocar el día de hoy, hermano, cuando Naamán capítulo 5 de 2 de Reyes Naamán sale Naamán del Jordán. Comes out of the Jordan. Ustedes saben que Naamán se hunde en el Jordán. You know that Naaman submerged y cuando él se hunde en el Jordán, and when he submerged himself, dice la palabra del Señor. Y ayer el miércoles lo veíamos acerca de Job, cómo dice que sale con la piel de un niño. Naamán sale con la piel de un niño. Y qué sorpresa debe haber sido Naamán, hermanos. Las seis veces que él se hunde, él resulta con su piel igual. He still has leprosy when he comes back up.
La lepra era una hinchazón podrida de tal manera que hería y causaba asco. Y Naamán se hunde en el Jordán la sexta vez, y cuando él logra salir del Jordán, él sale igual. The sixth time he comes out still with Pero la palabra del siervo de Dios es que eran siete veces que tenía que hundirse adentro del Jordán. Eso lo sabemos nosotros porque es una historia bien conocida. Sin embargo, está la revelación de Dios. Hemos estado tratando y Dios ha dado unas revelaciones increíbles acerca de eso. Seguramente, Naamán, cuando él se va a hundir la séptima vez, él piensa y dice, bueno, Dios ha dicho a través del siervo, ha dicho que yo tengo que hundirme la séptima vez. Y yo voy a hacerlo, yo voy a hacerlo. Y él se hunde la séptima vez. Y cuando él sale, la sorpresa es evidente, porque dice Job que su piel se le convirtió totalmente como la piel de un niño. Dios cambió la piel de Naamán. God changed the skin of Naaman. Dios hizo tremenda. God did something tremendous. Prodigios. A tremendous miracle. Vea lo que dice en Segunda de Reyes capítulo 5. Second Kings chapter 5. Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Fue una sorpresa para toda la delegación que andaba con él. Y Naamán seguramente pudo examinar sus manos, pudo examinar su rostro, pudo examinar su cabello. Todo estaba sano. Cuando el Señor hace algo completo. Cuando el Señor procede perfectamente. When God does something, he does it perfect. Y Naamán, hermano, recibió la sanidad, la recibió completa. And Naaman received the healing. Naamán, él, hermano, se zambulle y submerged himself. Y cuando él logra salir diferente. And es when un he hombre comes diferente. Back up, he comes back different. Ahora, para entender esto, to understand hermano, this, podríamos darnos cuenta qué es lo que dice Dios acerca de la lepra. We must understand what God says about leprosy. Y yo quisiera que nos fuésemos a Levítico capítulo 14. Leviticus chapter 14, in order to understand this. Levítico capítulo 14, la última parte del versículo 35. Leviticus chapter 14, verse 35. La última parte del versículo 35, Santos. The last part of verse 35. Vamos a leer el versículo 35. Dice read así. Verse 35. Vendrá aquel de quien fuere la casa. And he that owneth the house shall come. Y dará aviso al sacerdote. And tell the priest saying. Ahora, note acá la importancia que le da al sacerdote. Al sacerdote, al sacerdote. To the priest. Y dirá. Saying, el dueño de la casa, he that owned the algo house, como plaga, it seemed to me ha aparecido en mi casa. As it were a plague in the house. Algo como plaga ha aparecido en like mi casa. A plague in the ahora, house. Note que el dueño de la casa, el que solicita al sacerdote, algo está sucediendo en mi casa. Notice that the owner of the house comes to the man of God, the priest, and tells him there's something going on in my house. Ahora, resulta now it results que en un momento dado, ese hombre que clama that in one moment of time, this al sacerdote, algo está sucediendo en mi casa, es usted. Telling him there's a plague, it is you. Algo pasa adentro de la casa. Something goes on inside his house. Que los de la casa descubren que hay lepra. That the people within that household discover there is a leprosy. E inmediatamente que aparece la lepra, immediately that leprosy comes forth, la gente de la casa tiene que clamar the people of the house have to al sacerdote cry out to the priest, y dice, algo como plaga ha aparecido en mi casa. There is, as it were, a plague in the house.
Escuche bien el requerimiento para que la plaga se quite de la casa. Listen for the requirement for the plague to be removed from para the house. Que se quite la plaga de la casa. Los so de la casa tienen que aprender a clamar que en su casa está plagosa. Number one, the people of the house have to acknowledge that there is a plague and cry out. Note el grito que pega acá. Algo como plaga ha aparecido en mi casa. He says and acknowledges, it seems to me there is as it were a plague in the house. Entonces vea lo que dice el versículo 36. Verse 36. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa. Then the priest shall command that they empty the house. Llega el sacerdote. The priest comes. Y le dice, saquen todas las cosas, saquen las. Todas las personas tienen que salir de esta casa. Everybody out of this house. Porque hay plaga. For there is a plague. Porque hay lepra. For there is leprosy. Ahora, escuche. En un momento dado, el dueño de la casa es usted. That owner of the house is you. Y sabe que, cuál es la lepra. And you know what is the leprosy. Cuando ya en esa casa hay algo que se está dando contrario a lo de Dios. There is something that is going opposing to the things of God. Es la plaga que está en la casa. It's the plague that is within the house. Cuando el caminar suyo when your walk ha ido en una dirección para Dios in one direction for God, y de pronto algo ha pasado and all of a sudden something que happens, cambia y la persona comienza a caminar contrario. And that person starts walking contrary to cualquiera de esos de esa casa. Any of those within that house, todos los de esa casa all of them within están house llamados have been called a ser de Dios. To be of God, por Dios for God, y en Dios. And in God. Esa debe ser el sonido de la trompeta suya. That should be the sound of the trumpet inside your house. Todos los días de su vida. All the days of your life. Jamás. Never. El de la casa va a decir, hey. Should the one of the house. Mi casa está sana. Say, my house is clean. Porque si la plaga está. Because if the plague is there. Va a contaminar a todos. It will contaminate everybody there. Y todos terminarán muertos. And all of them will end up dead. ¿Y sabe cuál es la lepra? And you know what is that leprosy? ¿Sabe? Es la incredulidad y la desobediencia. It's the unbelief and disobedience. ¿Sabe cuál es la lepra? You know what leprosy is? Cuando usted sabe when you know de que no debe that you shouldn't proceder go como un hijo de Dios as a child of de esa manera in that way, pero lo hace but yet you still a sabiendas que es contrario a Dios knowing that it's contrary to pero God, lo hace but you still do it. Usted se da cuenta. You know. Porque esta persona se da cuenta. Because the owner of the house knows. Esta persona. Él clama. This person cries él out. Dice, en mi casa. And he says, in my house. Algo como plaga. There is like a plague. Ha aparecido en mi casa. In my house. Él clama al sacerdote. He cries out to the priest. Algo como plaga ha aparecido en mi casa. And he says, there is something like a plague in my house. Él sabe que son gente muerta. He knows that there are dead men walking. Hay que sacar la plaga. We have to take out the plague. Hay que sacar la lepra. We got to take out the leprosy. Por eso es que Naaman. That's why Naaman. No es que él era leproso por largo tiempo. It's not that he was a leper for a long inmediatamente time. Aparece la lepra. The leprosy appeared immediately. Inmediatamente él clama. And in that moment he cries mi out. Vida es leprosa. And he says. My house has de otra manera no hubiera podido estar con el rey or else he would have never gone before the ni con los sanos en casa or even with the people within porque el leproso había que sacarlo because the leper had to be taken out of the house. No pasaron días. Days didn't go by. No es que era una enfermedad estar ahí con el leproso. It's not that the leprosy had inmediatamente que él time. Notó the moment that he noticed que su vida, su carne that his flesh comenzaron a aparecer señales started showing symptoms de putrefacción fueron señales. They were simply signs. Sin embargo, él clamó. Immediately he cried. Él dijo, and he said, yo estoy plagado. I have to play. Yo estoy mal. I am wrong. Yo necesito a Dios. I need somebody of God. Y como Dios es misericordioso, and like God is merciful, cuando usted clama, when you cry out, no espere que se muera y se mueran todos los de su casa. Don't wait for you to die. Porque se mueren, porque se mueren. No. La plaga les entra.
Plague may enter. Usted está en el deber de clamar. You are within the duty to pray. Usted está en el deber de orar. You are usted está en el deber de invitar al sacerdote. You are in the duty to invite the ¿cuáles priest? Son los sacerdotes? What are the priests? Son las personas que Dios ha puesto. Are the people that God has placed to minister before you. Mi casa tiene plaga. And say, my house has a plague. Naaman. Naaman. Es probable que el mismo día que él se vio, probably the same day that he noticed leprosy, él clamó a Dios. He cried out. Y Dios le envió. And God sent him. Es preciso saber que la muchacha that that young woman jamás hubiera estado ahí. Would have never la esposa there. Jamás hubiera estado the con él. Would have never been there as well. Porque él because he hubiese sido leproso would, pero la plaga estaba comenzando but the plague had just started. Y él clamó and he cried out. Y él dijo en mi casa hay plaga and he said, in my house en mi casa hay plaga in me, el que leprosy. Clama a Dios en el momento the one who cries en el God, tiempo in that de madrugada in that el que clama a Dios he who calls out to God vivirá shall live. Por eso es que hay muchos podridos. That's why there are so many sick. Y por eso es que hay casas muy podridas. And there are so many households hieden, apestan. That stink. Aunque tengan lo mejor. Even though they may look aunque well tengan the todo. Even though they pero apestan. But they still stink. Porque la plaga ha entrado. Because the plague has ellos been. Han convivido con la plaga. And they have lived with y the la lepra ha contaminado a and todos. The leprosy has contaminated Naaman era sabio. Naaman was él wise. Dijo yo no voy a contaminar a mi familia said, I will not contaminate my yo necesito family. Vivir con los sanos I need to live well. Yo necesito ser sano I need to be healed. Naaman no era un tonto Naaman was not a fool. Alguien ha dicho que los que se van a ir al cielo porque fueron muy inteligentes it is said that those that go to heaven más are allá, the ones that sabios. Were wise smart. Cuando usted oye una conversación que es contraria a las directrices de Dios when you hear a conversation y usted that is se las come y no las God, vomita and you no las them, barre vomit and you don't usted se va a contaminar con todo lo que viven en su casa with everybody in your house. Lo que Dios ordena what God orders, es lo que hizo este hombre is what this man did, y es lo que hizo Naaman and what Naaman did. Él vio inmediatamente. No esperó que la mano se le carcomiera. Ni la escondió. ¿Se acuerda lo que pasó con Moisés? Que le dijo Dios, mete tu mano en el muslo. Y apareció leprosa. Y le dice, vuelva a meter de nuevo. Y apareció de nuevo sana. No dilató. Si la plaga le entra en su vida, si la plaga le entra en su casa, y usted no levanta clamor a Dios, usted se pudre y se pudren todos los que viven con usted. You will be contaminated with everybody inside your house. ¿Y cuál es la plaga, santos? What is that plague, saints? La plaga es cuando está distraído de las cosas de Dios. It's when you are distracted. Va a venir Cristo y usted va a estar esperando que le anuncien que haya. No, no, Christ no. Will come and yet you will be waiting el for somebody poder de Dios está. The power of God is present. La venida de Cristo está a las puertas. Christ is coming back. Pero el que está plagado but he that tiene is sus ojos oscurecidos. Has his eyes shut. Está distraído and is distracted. Habla todo tipo de cosas and we'll talk about pero no habla lo de Dios we'll talk about presta God. Importancia a lo de acá he will place pero no habla lo de Dios cuando God. Eso pasa en su casa and with that erguíos home, that is death. Entonces ve el procedimiento so look at the requirements, the procedure. Versículo 36. Verse 36. Entonces el sacerdote, no, then the priest shall command, el sacerdote, then the priest, la gente que Dios le pone, the people that God has placed before you. Cuando Dios le pone gente para que le ministre, when God places somebody to minister to you, usted debe aprender you should learn a reconocerlo, to recognize a respetarlo, them, to respect a amarlo them, to love them, y a escucharlo. And hear them. Usted nunca será igual. You will never be the same. Usted es you are una persona a person, oveja a sheep, del Altísimo Dios de los cielos God, para escuchar la voz de Dios. To hear the voice of
a través de la gente que Dios le pone al frente para que le ministren para su vida, para sacarle la plaga de sus carnes y de su sangre y de su casa. Ahora, note lo que dice. Entonces el sacerdote mandará desocupar.